Hola, en esta clase se vieron los temas, cómo dibujar, la figura humana y las manos. El profe hizo referencia al hombre del Vitruvio. Para explicar las proporciones de la figura humana, se refirió a la época del Renacimiento. Escuchemos su explicación. El cuerpo humano, de la cabeza a los pies, mide el equivalente a 8 cabezas. Polícleto dividió, Polícleto, un escultor de Grecia, griego, de esos famosos, dividió el cuerpo humano en 7 cabezas. Después, más adelante, otro para lo hizo en 8 cabezas. Las proporciones de la figura humana se refirió a la época del Renacimiento. Escuchemos su explicación. Entonces, en las medidas que se están tomando hoy en día son esas. 8 cabezas. Cabeza del hombre, 8 cabezas del hombre y la mujer. 8 cabezas, que es el espacio que lleva desde la coronilla hasta los pies. La primera cabeza, por lo tanto, la contamos. La segunda cabeza llega más o menos a la tetilla. La otra cabeza un poquito más abajo de allí. Y la mitad del cuerpo en el bajo vientre, Monte de Venus, Selva Negra, como ustedes quieren llamarlo, esa parte, esa es la mitad del cuerpo, el pubis, sí. Y de allí, los codos, si el hombre está de frente, ¿verdad? Los codos llegan a la altura del ombligo. El hombre no, el hombre no. Del centro del cuerpo a los hombros hay otra cabeza. La medida que tenemos aquí, la tenemos de aquí a aquí. ¿Verdad? Entonces, eso más o menos nos va a ser una idea proporcionada de lo que son la espalda, el tamaño de la cabeza. Si contamos las 8 cabezas, ya lo demás se nos hace más sencillo. Si estamos haciendo los brazos, sabemos muy bien que el brazo va a ser más o menos a la altura de los codos. Debe haber un poquito menos, como 4. Depende del tamaño de la persona. La proporción es de acuerdo al personaje, ¿no? Cada cabeza se acomoda al cuerpo. Hago una cabeza los brazos, que tiene 6 centímetros, el cuerpo tiene que ir proporcional. Si usted va a hacer una cabeza que tiene 6 centímetros, multiplica 6 centímetros por 8 y le va a dar el tamaño que corresponde para quitar las manos. Pero espera un momentico que le voy a hablar del hombre del Vitruvio. Marco Vitruvio fue un arquitecto del año 27, creo, después de Cristo, de la antigua Roma. Trabajó con Julio César y después con Augusto, y fue soldado, fue arquitecto y fue escritor. Marco Vitruvio. Vitruvio. Este hombre escribió 10 libros que fueron el tratado de arquitectura que se conocía en ese tiempo, y fue una especie de inspiración para todos los artistas del Renacimiento, porque estaba muy pendiente de las medidas, de las proporciones de las cosas. Y en honor a él, Leonardo da Vinci hace el hombre del Vitruvio, que es este personaje que está aquí. En ese tiempo, dentro de la filosofía que tenía, están buscando la cuadratura del círculo. Ahorita saben todo ese montón de cosas. Y Leonardo hizo más o menos y dijo que el círculo era el cielo y el cuadrado era la tierra. En otras palabras, el círculo es el espíritu o el alma, y la materia o el físico era el cuadrado. Entonces, si
el hombre del Vitruvio, y entonces lo inmortalizó Leonardo con esas medidas que puso. En este personaje que está ahí dibujado, Leonardo da Vinci hizo todo lo que se podía hacer con las medidas en comparación del ser humano. Voy a decirle más o menos algunas cosas de lo que se hizo con ese dibujo. Las proporciones escritas por Leonardo en nombre del Vitruvio eran: el rostro desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del cabello, mide una décima parte de la altura total del cuerpo. Décima parte. Décima parte de la altura. Perdón, desde la barbilla. Desde la barbilla hasta nacimiento del cabello. Falta mucho. Eso no tienen por qué anotarlo, porque hay unas cosas que se van a hacer excesivas. Desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio mide exactamente lo mismo, lo que les acabo de decir. La palma de la mano hasta el medio del dedo mide lo mismo. La misma parte aquí que aquí. La cabeza desde la barbilla hasta su coronilla mide la octava parte de todo el cuerpo. Por lo tanto, hay 8 cabezas que miden en proporción al ser humano. Desde el esternón hasta la raíz del cabello equivale a una sexta parte de todo el cuerpo. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte de todo el cuerpo. Todo esto lo se puede lograr. La frente mide igualmente que otra tercera parte del rostro. El pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo. El codo, una cuarta parte de todo el cuerpo. El pecho equivale igualmente a una cuarta parte de todo el cuerpo. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba, con las manos y los pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocará la punta de ambas manos y los dedos de los pies, ¿verdad? La figura circular. Ahora dibuja la figura humana de perfil. Cuenta las 4 cabezas que mide el cuerpo humano. Thank you.
Seguidamente, a partir de este perfil, explica cómo dibujar los brazos y las piernas en movimiento. Ya está, ya yo sé a dónde me llega si el tipo tira el brazo y se pone a señalar para allá. ¿Onda? Y si lo quiero poner con la mano hacia arriba, igualito continúo mi curva hasta acá arriba. ¿Para dónde me llega el papel? Entonces, fíjense ustedes, voy a hacer lo mismo con el codo. ¿Cómo hacer la mano? Este me tiene. Ajá. Con el codo que aquí está, que marca la mitad del antebrazo, ¿no? Del brazo. O del antebrazo, del antebrazo. Aquí, otra vueltita. Ya yo sé dónde me llega el codo aquí y dónde me llega la mano. Inclusive dónde me llega la muñeca. Simplemente tomo esto, hago aquí este hombro, voy para acá, termino la muñeca aquí y aquí hago este tipo señalando para allá. Pues. Facilito. Sin darme mucho. Ah, pero si yo. Por eso que le estaba hablando yo de los esquemas. Si nosotros vamos a hacer un hombre señalando, simplemente medimos cuánto le mide el brazo de aquí para allá y ponemos el tamaño. Si la cabeza del caballo es el tamaño de la pata, desde el tacón, desde el casco hasta la rodilla, entonces yo mido en el original cuánto le mide desde el casco hasta la rodilla y esa misma medida la llevo para el caballo que yo estoy haciendo. Igualito. La otra cosa es, fíjense ustedes, después de la nalga, esta es una línea recta y de la pantorrilla se va hacia atrás. Eso, si no lo tuvieran, nos cayera. Eso es lo que mantiene el equilibrio del cuerpo. Usted tiene sus piernas hasta acá y de la rodilla se le viene un poquitico hacia atrás. Lo mismo con esto. Mismo aquí. Ahí está, ahí pusimos a ese cristiano a caminar. Estoy tirando los pies así como un soldado. Pero pantorrilla, igualito, pero hacia atrás. Hacia acá, de aquí para acá. Y entonces me ha quedado un paso un poquito más elegante. Pantorrilla, igualito pero hacia atrás, hacia acá, de aquí para acá, y entonces me ha quedado un paso un poquito más elegante. Utilizando a Santa, explica el cuerpo inclinado, como al apoyar o inclinar un lado del cuerpo, el otro sube. En posición de descanso, cuando sube el hombro, baja la cadera. Apóyate el brazo a la pierna. ¡No! De la manera más natural, hija. No. Respeta una. Okay. En posición de descanso, normalito, como si estuviera esperando un autobús. Okay. Ella se apoya en esta pierna. Este, suéltate más. Ajá. Este hombro le va a subir tu manito aquí. No, suéltate. Eso es, suéltate. No, aquí con la mano. Con tu mano en la cintura. Okay. Este. Perfecto.
la clavícula baja y la cadera sube. Con esa doble cruz nosotros podemos tratar la figura en movimiento. Recuesta ahora la otra pierna. Subió la clavícula y bajó la cadera otra vez. Esa doble cruz la vamos a hacer en una figura y van a ver cómo nos queda en movimiento. No para hacer los cuerpos tan estáticos que pareciera que fueran unas momias o unos soldados que están firmes. ¿Mueve el cuadrito? Bueno, se hizo aquí lo que se pudo, porque a mano asada me cuesta mucho memorizar todas estas proporciones. Pero es un esquema, abuelo de pájaro, pues. Como sea, pero si tenemos las medidas. Si tenemos las medidas y tenemos esto, que es esta doble cruz que acabamos de hablar con, que Santo tan cortésmente posó, esta cruz que tiene un travesaño aquí y otro travesaño aquí, son los que nos van dando movimiento para la figura. Este tipo de cosas. Todo esto no es que ustedes lo vayan a aprender así instantáneamente, no. Nadie se va a poner a dibujar un elemento de memoria, es imposible. Pero al menos nos va a ayudar en algo cuando estemos copiando de algún sitio y suyo, ¿qué está pasando? Que no me está quedando bien, que este brazo está muy largo. Entonces volvemos a lo de las medidas y empezamos a cuadrar bien. Cuando ustedes están haciendo una sopa, que sea cualquier cosa, le están echando, le tiene demasiada agua, pero deja el paquete, no, dijo que nada más que había que echarle 3 cucharadas. Ay, me pasé aquí, por eso que está teniendo otro sabor. Igualito pasa con eso. Estamos haciendo el dibujo, pero al mismo tiempo tenemos en la memoria también cuáles son las medidas que llevamos para que si nos equivocamos, ya
al menos podemos remediar teniendo esas memorias que ya tuvimos escritas. Bien. Bueno, se hizo aquí lo que se pudo, porque a mano asada me cuesta mucho memorizar toda esta proporción. Pero es una, ¿cómo digo? Es un esquema, abuelo de pájaro, pues. Como sea, pero si tenemos las medidas y tenemos esto, que es esta doble cruz que acabamos de hablar con, que Santo tan cortésmente posó, esta cruz que tiene un travesaño aquí y otro travesaño aquí, son los que nos van dando movimiento para la figura. Este tipo de cosas. Todo esto no es que ustedes lo vayan a aprender así instantáneamente, no. Nadie se va a poner a dibujar un elemento de memoria, es imposible. Pero al menos nos va a ayudar en algo cuando estemos copiando de algún sitio y suyo, ¿qué está pasando? Que no me está quedando bien. Ah, que este brazo está muy largo. Entonces volvemos a lo de las medidas y empezamos a cuadrar bien. Cuando ustedes están haciendo una sopa, te sirve cualquier cosa, le estás echando, le tienes demasiada agua, pero deja el paquete, no, dijo que nada más que había que echarle 3 cucharadas. Ay, me pasé aquí, por eso que está teniendo otro sabor. Igualito pasa con eso. Estamos haciendo el dibujo, pero al mismo tiempo tenemos en la memoria también cuáles son las medidas que llevamos para que si nos equivocamos, ya al menos podemos remediar teniendo esas memorias que ya tuvimos aquí. Bien. Veremos ahora las manos. Del ser humano, las manos son uno de los órganos expresivos que tienen una relación directa con la cara. Y ahí, de hecho, ahí, dentro de lo que empezó con el expresionismo alemán, las manos tenían una importancia con lo que hacía por lo menos Kate Colbus, que había unas manos muy grandes y tenía más o menos una expresión que relacionaba la acción con la... con la esencia del cuadro, con la tragedia, con cualquier cosa. Debemos empezar por decir que las manos tienen unos órganos, tienen una forma de fracturar que no pueden olvidar. Todos los dedos tienen falange, falangina y falangeta. Si no hacen eso, jamás le va a quedar bien la mano. Vamos a empezar con hacer un dedo para que ustedes vean más o menos cómo es lo que les estoy explicando. Falangina, falangeta. Aquí quiebra. Y después tiene 3 barriguitas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. A veces que van a hacer una mano que toma algo y entonces caen en el error de hacer los dedos así. Eso no existe. Eso debe no existir, ¿no? Para que las manos le quede bien, debe ir quebrando en estos tres espacios que son las partes en que se divide la mano. Bien. Desde el nudillo. ¿Cómo está? Desde el nudillo hasta la punta del dedo. La mitad es donde termina la primera falange. Pero bueno, es otro caso. Vamos a terminar esta mano. Empezamos aquí. Este puede ser el índice. Este puede ser el índice, por favor. Este puede ser el índice y el pulgar. Este puede ser el otro dedo que viene más acá. Ya. Este es el otro dedo que va detrás
Siempre, si ponemos una mano de perfil, un dedo va a tapar de atrás. Pongan su propia mano de perfil y van a saber que este dedo está delante de este delante de este y este delante del otro. Ajá. Como un abanico. Entonces, esta es una mano que está semiabierta y tiene los cinco dedos, ¿no? Ok. El índice está tapando el dedo medio. El dedo medio está tapando el dedo anular. Y el dedo anular está tapando el meñique. No hay forma de que sea de otra manera. Por favor, cuando estén haciendo un dibujo, yo les agradezco que miren y detallen lo que están haciendo. Hay momentos en que uno dice, bueno, que tengo la capacidad de hacerlo todo. Voy a hacer esto por mi propia cuenta porque no me interesa media ni me interesa nada porque yo mismo lo hago. No, y así es donde le quedan las cosas terribles y no se puede salir y el dibujo fracasa. Ahora más tarde vamos a ver lo que son los esquemas y cómo con un esquema podemos hacer cualquier cosa. Vamos a hacer esta mano, ¿verdad? Ok, pero yo voy a hacer el esquema de la mano. Primero, vamos a hacer esta mano. Aquí está el esquema. Aquí, así. Uno, dos, tres. El otro. Tiene una forma aquí. Ya yo tengo con esto la guía. A eso me refería. Ya yo tengo la guía. Pero si yo empiezo a hacer este dedo y empiezo, bueno, vamos a ver cómo me sale este. Y después vamos a ver cómo me sale el otro. Entonces nos equivocamos, entonces empezamos a hacer una cosa que no sirve. De repente no tenemos ni siquiera una relación de este con el otro. Tenemos ya que tener un esquema de manera que sepamos cómo van las cosas. Es a vuelo de pájaro lo primero que vamos a ver. Si usted va a hacer una silla, como lo explicaba muy bien Richard en uno de los videos, usted va a hacer una silla, usted primero tiene que hacer un cubo. Aquí está. Y entonces, bueno, después tiene el cubo, que aquí más o menos debe ir la parte del asiento, ¿verdad? Estiro aquí y pongo esto. Ya yo tengo más o menos una idea de lo que va a ser la silla. No, es que me voy a poner a hacer la silla y adivinando en el camino cómo voy a conseguirlo. No, para eso fue que les dije en un principio que todo objeto tiene que tener simetría. Todos tenemos que picarlo por la mitad porque esas guías nos van a indicar más o menos cómo son las proporciones del cuerpo de lo que tenemos. Y eso es importantísimo en la figura humana. Cuando les estaba diciendo la otra vez que se equivocaron mucho aquí, que teníamos el rostro hecho en tres partes, que era desde el nacimiento del cabello hasta la cuenca de los ojos, que era la ceja, de la ceja hasta la nariz hasta la barbilla, de la barbilla después picamos a la mitad. Esa parte que estaba en la mitad, nadie le puso cuidado. Y todo el mundo le quedó la boca demasiado larga, demasiado espacio entre la nariz, y la boca le dieron, no, eso no me escucharon. Ajá, si le ponen cuidado lo que están haciendo, se van a dar cuenta. Y ahí es donde fallamos. Si fallamos con el rostro, que no será con la figura humana que tiene brazos, piernas, pecho, cualquier cosa y en miles de posiciones. Ustedes recuerdan cuando vimos la cara en tres cuartos, ¿verdad? La misma línea que partía el rostro en dos y lo veíamos simétrico de frente, esa línea se arrima y esa asimetría la logramos con una línea que estaba entre el extremo y la línea de frente. Igualito tenemos que hacer con el hay una línea que va a picar el cuerpo en dos partes por todo el esternón, baja por los genitales y después se abren las dos piernas. Si ese personaje que está de frente se pone de lado, por supuesto que entonces vamos a trabajar como el en vez del rostro en tres cuartos, el cuerpo en tres cuartos. Entonces, ok, por lo pronto vamos a empezar a hacer esta mano. La tenemos ahí. O la tenemos aquí. Ya tenemos otra. Recuerden bien. La otra cosa es, llego a alguien más. Muy bien. Muy bien. No la quiero. Es exactamente el mismo tamaño del dedo más largo. En mí tengo como una especie de un aproximado.
Un aproximado. No es exacto. Con las uñas largas, sí. Ah, no, claro, por supuesto, ahí sí me gana. Viene una vueltica, la punta de los dedos así, por favor, es así, por lo menos para que quede más elegante. Yo sé que hay gente que tiene los dedos como unos pequeños, pero es así, queda mejor, estéticamente queda mejor. Esto hacia acá, quiebra aquí y quiebra aquí. Y siempre son más agudos adelante. Otra cosa, van a hacer la uña, van a hacer los dedos, miren. El dedo, deja ver la cutícula. Bueno, no se llama con la, no sé cómo se llama la parte al lado de la uña. Hay un espacio aquí, recto, y una vueltica aquí que demuestra que hizo una uña. No me hagan el dedo así, porque esto es una grosería. Verdad. Que siempre ponen la uña que le abarca toda la punta del dedo. No, esto es así, así, así y así, aquí. Así son los dedos. Una ruita aquí, otra ruita aquí, que anuncia la falange, falangina y falangeta. Esto fue todo por hoy. Si te gustó, danos un like. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. O síguenos en Google Plus.